Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos una vez más a mi canal de Tocas Acuáticas. Mi nombre es Débora Rodríguez. Espero que se encuentren muy bien, que estén practicando y que estén aprendiendo sobre todo, pero lo más importante, que no se quiten. Bien, nada, yo aparte, antes de comenzar, quería invitarlos también a suscribirse a nuestro canal y también compartir este tipo de contenido con las personas que usted entienda que le sea de beneficio. Así que nada. Vamos a comenzar con el tema de hoy, que básicamente es, muchas personas me han estado preguntando que cómo y qué ejercicios pueden hacer para mejorar la fase del empuje de la brazada en el estilo de libre. El que no sepa de lo que yo estoy hablando, voy a hacer un paréntesis y quiero dejarles saber que nosotros hicimos un video específicamente hablando sobre las fases de la brazada y todo lo relacionado en el estilo de libre y las brazadas. Hicimos un video, así que lo voy a dejar en la descripción. Primero vea ese video y después viene a este para que pueda entender un poquito mejor. Bien, lo que le quería comentar era que muchas personas me han estado preguntando qué tipos de ejercicios, drills, técnicas ellos pueden hacer para mejorar el empuje de la brazada. Y es importante que ustedes hagan bien el empuje de la brazada, porque si no hacen bien este empuje, lamentablemente no se van a poder propulsar bien, no van a poder desplazarse de la manera más correcta y se van a cansar, así que más de lo normal, obviamente. Así que es bien importante que nademos conscientes y que hagamos las cosas de la mejor manera, de la manera correcta, desde el principio, porque si no, después entonces esas manías se quedan y es un poquito más complicado luego poder repararla o mejorarla. Y por ahí se me cayó el papelito, vamos a buscarlo por aquí, bien, para que no se me olvide los ejercicios. Así que les tengo un par de ejercicios que podemos hacer a la hora de tratar de mejorar el empuje de la brazada. Como primer ejercicio, vamos a colocar la tabla entre las piernas. Importante, colocamos la tabla entre las piernas, pero cuando vayamos a hacer este ejercicio no podemos mover las piernas. Al principio este ejercicio puede ser un poco complicado, pierden el balance, se les sale la tabla, pero con la práctica van lográndolo. Así que es importante, no movemos las piernas. Se pone la tabla entre las piernas, no movemos las piernas y lo que vamos a mover son los brazos. Entonces, hago mi brazada y cuando el brazo ya está en la fase de recuperación y sale del agua, pues entonces toca la tabla atrás y cuando toco la tabla atrás, llevo el brazo al frente. Y luego cambio de brazo, hago brazada de empuje, toco tabla atrás, llevo brazo arriba o en la fase de recuperación, al frente y cambio de brazo. Entonces, bien importante en esta fase y en este nado que toquemos siempre la tabla atrás, porque al tocar la tabla, al tratar de tocar la tabla atrás, nos obliga a hacer la brazada hasta atrás, ¿ok? Así que siempre tocando la tabla atrás y no muevo las piernas. Siempre moviendo los brazos bien bonito y en balance, que es lo más importante. Entonces, segundo ejercicio, vamos a hacer este ejercicio que es manteniendo los brazos todo el tiempo dentro del agua. Si acaso sacamos un chin los codos del agua, pero los brazos se mantienen siempre dentro del agua, porque aquí lo que nos vamos a enfocar es en el empuje y el agarre, o sea, la parte subacuática. Entonces, ¿cómo vamos a hacer este ejercicio? Bueno, pues extendemos nuestro brazo primero como si fuéramos a agarrar una pelota, luego hacemos la fase del agarre y luego cuando vamos a hacer el empuje, tratar de llevar el brazo lo más atrás posible, siempre dejándonos llevar por el dedo pulgar y nuestro muslo. Entonces tratamos de tocarnos con nuestro dedo pulgar el muslo. Puedes dejarte llevar de referencia. Lo puedes tocar como no lo puedes tocar, pero te puedes dejar llevar de referencia. Entonces, llevo el brazo hasta atrás y luego en vez de sacar el brazo del agua, que es la parte de la recuperación, no. Llevas el brazo al frente sin sacarlo del agua. Entonces, si acaso, saca un chin el codo del agua, pero más nada. ¿Okay? Y aquí básicamente nos estamos enfocando en el empuje de la brazada. Y llevo el brazo hasta el frente y luego el empuje de la brazada. Siempre manteniendo los brazos dentro del agua, ¿ok? Segundo ejercicio, tercer ejercicio, es la parte de, como tríceps, literal, lo que vamos a estar moviendo, vamos a estar enfocando es en hacer el braceo desde el agarre de la brazada y luego el empuje desde la mitad, la parte de la fase subacuática, desde la mitad de la brazada, que es el agarre y luego el empuje. Agarre,
y empuje. Entonces vamos a estar colocando los brazos hasta la mitad y entonces agarro agua y luego empujo hasta atrás lo más que puedo y luego agarro agua y empujo. Entonces todo el tiempo haciendo este movimiento, siempre enfocándonos en llevar la brazada hasta atrás lo más que podamos, ¿ok? Enfocándonos principalmente obviamente en el empuje, pero no vamos a hacer la brazada completa, aquí solamente es de agarre hacia el empuje, agarro y empujo, solamente eso. Puede hacer este ejercicio doble o puede hacer este ejercicio alternando, ¿ok? Doble o alternando, ¿ok? Lo importante es que nos enfoquemos en el empuje de la brazada. Entonces, cuarto ejercicio, vamos a estar nadando el estilo de libre normal. Lo único que nos vamos a estar enfocando en hacer la brazada, hago la brazada de libre y cuando voy en la recuperación que saco el brazo, en vez de llevar el brazo arriba completo al frente de una, pues entonces hago una pausa, hago la brazada, saco el brazo, me toco el glúteo y luego arriba y al frente y vuelvo, braceo, saqué el bracito o la mano del agua, me toco primero el glúteo y luego llevo el brazo arriba y al frente, entonces nadando, pero enfocándonos en tocando los glúteos para tratar de llevar la brazada hasta atrás completa. Y este es desplazamiento de libre, simplemente haciendo un poquito de pausa, tocando todos los glúteos. Y más o menos eso. Pueden utilizar chapaletas si desean para que entonces el nado se le haga un poquito más fácil. Entonces, próximo ejercicio, vamos a agarrar la tabla. Vamos a agarrar la tabla aquí. Entonces, metemos la cabeza dentro del agua. Obviamente, vamos a mover nuestras piernas. Y vamos a hacer la brazada, por decir, el brazo derecho primero, porque es un brazo primero y luego el otro. Braceo, saco el brazo del agua, toco mi glúteo, luego de tocar mi glúteo, luego toco mi cabeza y luego toco la tabla y la llevo el brazo al frente y vuelvo. Cambio de brazo y braceo, toco glúteo, luego toco cabeza y luego al frente toco la tabla y cambio de brazo y lo mismo. Entonces, siempre tocando glúteo para hacer la brazada hasta atrás y luego toco mi cabeza y luego al frente llevo la brazada. Importante siempre la patada, los drills, en los ejercicios que son de drills siempre es bien importante la patada porque lo que te va a poder mantener arriba. Bien, entonces, ¿verdad? Es bien importante que usted diga, ¿para qué entonces te vas a tocar la cabeza? Bueno, me pasa mucho que cuando las personas están haciendo la brazada, principalmente los adultos, arrastran los brazos. Entonces, al tocarte el glúteo atrás, te obliga a llevar el brazo hasta atrás, pero el tocarte la cabeza te obliga a llevar el codo arriba, a tener el codo arriba, a tener el codo elevado, el brazo elevado, que eso es lo que yo quiero, que no arrastre, sino que lleve el brazo arriba, ¿ok? Pero más o menos por ahí va la cosa. Bien. Próximo ejercicio sería agarro la tabla, meto cabeza dentro del agua, pateo y entonces voy nadando normal con la tabla, pero hago brazo derecho primero y cuando el brazo derecho toca la tabla, pues entonces el otro sale, brazo derecho izquierdo, toco la tabla, entonces brazo derecho y voy alternando la brazada, pero enfocándome en hacer la brazada hasta atrás completa, en el empuje de la brazada, en tratar de que casi que tocarme el muslo, ¿ok? Y pues hacerlo despacio para enfocarnos en eso. El próximo ejercicio sería el cachón, que se lo he explicado bastantes veces, que es forma de flecha, y hago la flecha y pateo, y cuando vaya a mover el brazo derecho, muevo el brazo derecho, llevo el brazo hasta atrás, me enfoco en el empuje y luego luego lo llevo al frente y cuando llegue ese brazo derecho al frente a tocar mi brazo izquierdo, pues entonces el brazo izquierdo sale y vuelvo. Braceo con brazo izquierdo, llevo hasta atrás, arriba al frente, toco mi mano derecha, mi brazo derecho y sale el derecho. Es como un relevo, ¿ok? Importante en el catch-up llevar ese relevo. No podemos hacer la brazada corridita como si fuera libre porque entonces se pierde lo que queremos hacer del ejercicio del drill, ¿okay? Siempre en flechita y esperar que un brazo llegue para que salga el otro, enfocándonos siempre en el pull de la brazada. Y por último ejercicio, obviamente nadar en estilo libre normal, lo más fluido posible, enfocándonos en el empuje de la brazada, tratar de llevar el brazo lo más atrás posible, hacerlo con calma, poder usar chapaletas si es necesario
y estar, ¿verdad?, lo mejor posible, ¿no?, estar conscientes de lo que estamos haciendo, porque luego, como les dije anteriormente, se quedan esas manías y después es bien difícil mejorarlas. Así que, nada, espero que esta información le haya ayudado a alguien y, como siempre digo, siempre lo más importante es practicar. Así que antes de despedirnos, importante seguirnos en esta plataforma, en YouTube, suscribirse a este canal. También se puede suscribir a nuestro canal de Deborah Rodríguez, que ahí ponemos entrenamiento y demás. También estamos en nuestras plataformas de Facebook, Instagram, bajo Tu Casa Acuática y Tu Casa Acuática PR. Y hace poquito que estamos en TikTok, que también nos pueden conseguir por ahí, bajo Tu Casa Acuática PR. Así que nada, sin más, como siempre nos despedimos y decimos, intenta estas destrezas, practícalas, porque yo siempre voy a ti. Nos vemos en la próxima. Bye, bye.